Juanchi, felicitaciones por este remate. Me parece que una linda manera de cerrar acá en Tapalqué con no solamente con los remitentes, sino con los compradores, con la gente que trabaja. Sí, la verdad que una alegría sentirnos acompañados por la gente que está todo el año, por el señor Juan Pedro, que es un hombre que anda por el mundo, que en este caso nos ha venido a acompañar acá también. Así que una alegría, y bueno, estamos trabajando todo el año, estamos para eso, lo hacemos hace muchos años y acá, bueno, empezamos a dar algún remate acá, algunos más daremos, pero viste que nosotros siempre muy prudentes y acompañados de todos los amigos, los que nos acompañan en todos los remates. La verdad que un orgullo muy grande y una alegría poder mantener el buen nombre y honor, como se decía antiguamente, y las ganas de trabajar y para adelante. Nos acompañó el día también, no hizo calor. Lamentablemente no ha llovido, pero en parte la Pampa ya llovió y eso se notó porque los compradores estaban un poquito más liberales. Me pareció que el remate anduvo en valores buenos. Así que una alegría, Mauricio, como siempre. ¿Desconcentra un poco Azul esto? Sí, bueno, hay gente, especialmente hoy había 60 remitentes acá, con lo cual mucha gente que por ahí le queda mejor mandar para acá. Y bueno, nuestra idea siempre es nuestro remate titular y digamos, emblema es Azul, pero a la medida que también acá se junte algo y digamos, los muchachos le pongan ganas, tengan ganas de trabajar, tanto Santiago como Daniel, Pipo ayudando también, y bueno, nosotros vamos a estar acompañando, estamos un poco de compañía de ellos, ellos son los que tienen que hacer de alguna manera el esfuerzo más importante, nosotros estamos para acompañar. Juan P., me parece que vos mirando las vacas desde otro lugar, porque me parece que mirabas mucho los novillos, las vaquillonas, no tanto la invernada y la vaca flaca, porque contanos un poco cuál es tu actividad. Simplemente apoyo logístico, moral. Estás viniendo de Europa, estás ahí trabajando, contanos un poco la experiencia. Es lindo, interesante poder ver cómo funcionan lo que estás acá de otras maneras, con las técnicas. Bueno, felicitaciones, que tengan buen año, Juanchi. Gracias por el acompañamiento. Por ahí te debo la disculpa del último remate que no pude ir, pero me parece que cerrando un año sumamente positivo para la firma Guala, no solamente por la cantidad, sino por la calidad de remitente, la calidad de gente, que eso es importante. Sí, la verdad que una alegría, otro año más trabajando, funcionando. En esta semana un par de remates, fuimos a rematar allá al amigo Marco de Javier de Madrid. Esta semana en el mercado más de 1000 cabezas, la verdad que, y bueno, trabajando, yendo para adelante, y bueno, ahora a descansar, vienen las fiestas, trataremos de disfrutar en familia, aprovechar todos los amigos que nos encontramos, los familiares, y bueno, desearles a todos paz, como se dice siempre, tranquilidad, y bueno, que llueva y que sigamos festejando y sigamos trabajando, que no es poca cosa. Y a vos, Mauricio, agradecerte especialmente que sos un amigo, que sos un luchador de muchísimos años, y bueno, que tengas suerte, ahora estás con algunas nanas, esperemos que las puedas sobrellevar para bien y que salga todo bien.